Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentar en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos medio centenar de asociaciones pro vida han convocado facilitar datos precisos al respecto a la terminaremos con noticias de la Santa Sede. Hablando Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos de la conferencia episcopal italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. Hatun Dogan es una monja ortodoxa siria de origen turco. Se mudó con su familia a Alemania cuando tenía 15 años. Actualmente dirige la organización caritativa Fundación de la Hermana Hatun, conocida como Mano de Ayuda a los Pobres, operante en 35 países. Ha presentado en una conferencia de prensa en Viena, que formó parte de un evento dedicado al Día de los Derechos Humanos, el tema de su investigación independiente, la persecución y el maltrato de los cristianos por parte de fundamentalistas musulmanes en Siria. Hatun Dogan contó que una vez un sacerdote le presentó a un hombre, identificado por ella como uno de esos asesinos que tras sufrir graves problemas psicológicos se convirtió al cristianismo y abandonó todo lo que hacía antes. Le dijo que la venta de la sangre de los cristianos asesinados es un gran negocio. Una pequeña botella de sangre cristiana enviada a los fanáticos de Arabia Saudita se paga por $100,000. Cita Hatun Dogan las palabras del hombre y agrega que, bajo la concepción islámica, cuando se lavan las manos con esta sangre, participan del sacrificio ante Alá. Durante su discurso en alemán, Dogan describió también sus encuentros con las víctimas de los musulmanes radicales, muchas de las cuales denuncian casos de violación, asesinatos, torturas y mutilaciones. La monja dice, por ejemplo, que a un sirio con el que logró comunicarse le cortaron unos bolsillos en la carne y los llenaron de sal. Describe también numerosos casos de violación de mujeres sirias con las que se puso en contacto. En total habló con 218 mujeres que fueron secuestradas, violadas y posteriormente liberadas a cambio de un rescate. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Los obispos católicos de Estados Unidos convocan una novena de oración para acabar con el aborto. Mujer china narra cómo autoridades la obligaron al aborto a los 7 meses de embarazo. Los obispos de Estados Unidos piden a su país que la ayuda a México contra el narcotráfico no sea solo militar. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Obispos presentan campaña para la Jornada Mundial de las Migraciones. Alertan sobre presiones en Eurocámara contra reforma de ley del aborto. La evangelización joven de Centinelas del Alba llega a Galicia. Invitar a orar en zonas de marcha. Y como siempre, terminaremos con noticias de la Santa Sede. Anunciada la lista de los próximos 19 nuevos cardenales nombrados por el Papa. El Papa bautiza a 32 niños en la Capilla Sixtina. Palabras del Papa en la Audiencia General del miércoles. Los obispos católicos de Estados Unidos convocan una novena de oración para acabar con el aborto. La campaña de oración a favor de la vida de los más inocentes coincide con el 41 aniversario de la trágica sentencia Roe vs. Wade, que permitió el aborto sin límites en Estados Unidos. Desde entonces, más de 55 millones de no nacidos han sido asesinados. 9 días de oración, penitencia y peregrinación tendrá lugar entre el 18 y el 26 de enero de 2014. Además, entre los actos de reparación, los obispos recomiendan, para el primer día de la campaña, orar por un bebé no nacido, adoptado espiritualmente, que esté en peligro de aborto. Una oración preparada por el arzobispo Fulton Sheen. Pese a que en noviembre de 2013 las autoridades chinas anunciaron que se relajaría la política del hijo único y que se permitiría un segundo niño, la realidad es que, por un lado, las mujeres chinas siguen siendo obligadas a abortar como medida para controlar el crecimiento de la población, y por otro, los responsables de abortos ilegales no son sancionados. Una de las víctimas de la impunidad con los promotores de abortos ilegales es Gong Qifeng, una mujer que fue obligada a abortar a los 7 meses de embarazo. Gong Qifeng recuerda cómo imploró misericordia. Varias personas la maniataron de la cabeza, los brazos, las rodillas y las piernas en la cama de un hospital, tras lo cual le dieron una inyección en el estómago que induce partos. Tenía un embarazo de 7 meses, de lo que hubiera sido su segundo hijo varón. La droga hizo que el niño naciese muerto después de 35 horas de dolores insoportables. Funcionarios de la provincia sureña de Hunan la obligaron a abortar en cumplimiento de una política destinada a limitar el crecimiento poblacional. Los abortos forzados son considerados una forma de controlar el crecimiento de la población, pero están prohibidos si la mujer tiene más de 5 meses de embarazo. Si bien China anunció en noviembre un relajamiento de su política de hijo por pareja y dijo que se permitiría un segundo niño, la estructura creada para garantizar el cumplimiento de la vieja norma fijando límites a la cantidad de habitantes que puede tener una región sigue en pie. La nueva política, por otro lado, no abarca a Gom, porque permite a una pareja tener un segundo hijo solo si tanto el padre como la madre no tienen hermanos.
Los presidentes de dos comisiones de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de América han definido como contraproducente el énfasis excesivo que se ha puesto en la política militar de Estados Unidos en la lucha contra las drogas en México. Los gastos deberían centrarse en los esfuerzos para proteger los derechos humanos, fortalecer la sociedad civil y ampliar los niveles humanitarios y de desarrollo, aseguran. Según informa la agencia Fides, la misiva ha sido enviada al secretario de Estado, John Kerry, pidiéndole que examine las prioridades de financiación y coordinación de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos y México contra el narcotráfico, el compromiso conocido como Iniciativa Mérida. Los obispos también piden el fortalecimiento de la justicia mexicana, promover las oportunidades económicas y educativas en México con el fin de crear alternativas viables a las carreras criminales y promover el desarrollo agrícola y programas para jóvenes desempleados en México. La Conferencia Episcopal Española ha presentado la campaña Haciendo un Mundo Mejor, con motivo del centésimo aniversario de la Jornada Mundial de las Migraciones, que tendrá lugar el 19 de enero bajo el lema Emigrantes y Refugiados hacia un Mundo Mejor. Sus manos son distintas, sus ojos diferentes, un solo corazón. Mira, la piel es un mosaico, si juntas sus colores puede brillar el sol. Aprender cada cultura es un regalo de Dios. Una perla que se ofrece, un tesoro, una oración al cielo. Mira, sus manos son distintas, sus ojos diferentes, un solo corazón. Mira, la piel es un mosaico, si juntas sus colores puede brillar el sol. Puede brillar el sol. La Jornada Mundial de las Migraciones nació en 1914 durante el pontificado de Benedicto XV y se consolidó durante los años del Papa Juan Pablo II. El padre Pinilla informó que la misa de la Jornada Mundial de las Migraciones será retransmitida por la Televisión Pública Nacional Española desde la Catedral de Guadix, en el sur de España. Leonor Tamayo, responsable del Área Internacional de Profesionales por la Ética, alertó que los eurodiputados más radicales buscan resarcirse de la derrota sufrida después del rechazo del informe Estrela y por eso ahora promueven una declaración contra la reforma del aborto en España, una injerencia intolerable de la soberanía de un Estado. El presidente del Comité de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, el comunista sueco Michael Gustafsson, está promoviendo una declaración entre los eurodiputados del Parlamento Europeo y diputados de los parlamentos nacionales para ejercer presión al gobierno español y evitar que salga adelante la reforma de la ley española que regula el aborto. Ante esta situación, Leonor Tamayo ha asegurado que los eurodiputados más radicales buscan resarcirse de la doble derrota sufrida por el llamado informe Estrela, que pretendía imponer el aborto y la educación sexual en las escuelas en todos los países miembros de la Unión Europea. Profesionales por la Ética está pidiendo a los ciudadanos de los países europeos que se dirijan a sus eurodiputados para que estos protesten y rechacen esta declaración promovida por Gustafsson. En su afán por tener presencia entre la juventud, la diócesis de Lugo planea crear grupos de centinelas que acudirán por la noche a las zonas de marcha para invitar a otros jóvenes a acercarse a una iglesia en la que un equipo de animación ofrecerá música, cantos, charlas o lecturas. Según ha explicado el delegado de Juventud, José Antonio Adrio, no se trata de un movimiento dentro de la iglesia, sino de una realidad que engloba a chavales que se forman de una manera especial para evangelizar de noche en la calle.
La primera jornada de centinelas se formará en un curso que se celebrará en Santiago entre el 24 y el 26 de enero y en el que participarán jóvenes de las 5 diócesis de Galicia. De la de Lugo acudirán entre 10 y 15. La mayoría tienen entre 18 y 35 años. Los centinelas saldrán en parejas y entregarán folletos con un mensaje evangelizador y la dirección de la iglesia en la que tiene lugar el encuentro juvenil. Se trata de invitar, no de discutir ni de entrar en polémicas. Avanza el delegado de Juventud, que reconoce que será una tarea difícil porque algunas personas los pueden tratar de locos. La experiencia nació en Verona, en Italia, y en la actualidad funciona en ciudades españolas como Madrid, Valencia, Barcelona o Ponferrada. Cuando acabe el curso en Santiago habrá una experiencia piloto en Pontevedra y es probable que en Lugo comiencen antes de que acabe el año. El Papa Francisco anunció durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro la creación de 19 nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Fernando Sebastián Aguilar, y a los arzobispos de Buenos Aires, Managua, Río de Janeiro y Santiago de Chile. El consistorio en el que el pontífice entregará el capelo y el anillo a los 19 nuevos purpurados se celebrará como ya se había adelantado el próximo 22 de febrero, en el Vaticano, fiesta de la Cátedra de San Pedro. Los nuevos cardenales serán los recién nombrados por Francisco en el seno de la Curia, el secretario de Estado, Pietro Parolin, el secretario general del Sínodo de los Obispos, Lorenzo Baldisseri, y el prefecto de la Congregación para el Clero, Benamino Stella. También recibirá el capelo cardenalicio el prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerard Lubin Müller. Los arzobispos que también se convertirán en cardenales son el de Westminster, Gran Bretaña, Gerard Nichols, el de Quebec, Canadá, Gerald Cyprien Lacroix, y de Abidjan, Costa de Marfil, Jean-Pierre Coudois. Como se esperaba, también recibirán la birreta cardenalicia, una representación de Latinoamérica, el arzobispo de Managua, Nicaragua, Leopoldo José Brenes Solórzano, el de Río de Janeiro, Brasil, Orán y Joao Tempesta, el de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati Andrelo, y el sustituto del Papa como arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli. Otros cardenales serán el arzobispo de Perugia, Italia, Gualtiero Bassetti, de Seúl, Corea del Sur, Andrew Jones Soyun, de Burkina Faso, Philip Nekeletumba, de Cotabato, Filipinas, Orlando Quevedo, de Les Calles, Haití, Chibli Langlois. El Papa también incluirá en el colegio cardenalicio a 3 arzobispos eméritos que superan los 80 años de edad y por tanto no podrán participar en el próximo cónclave. El arzobispo italiano, Loris Francesco Capovilla, y el arzobispo emérito de Castries, en la isla de Santa Lucía, Kelvin Edward Félix. El Papa bautizó a 32 recién nacidos en el espectacular entorno de la Capilla Sixtina. Francisco dijo que el bautismo es una cadena ininterrumpida que comienza con el bautismo de Jesús. Massimo Cara es un empleado del Vaticano. El domingo, día del bautismo del Señor, él y su esposa Cristina presenciaron con alegría cómo el Papa bautizaba a su hija de 4 meses. Dice que aunque la homilía del Papa fue corta, sus palabras causaron mucho impacto. Cuando se tiene el don de fe, las demás cosas materiales quedan en un segundo plano. Paolo De Angelis lleva 6 años trabajando en el Vaticano. Aunque está acostumbrado a ver al Papa Francisco, cuenta que ver a su mujer con su hija de 5 meses delante del Papa Francisco fue muy especial. Es la primera vez que el Papa Francisco bautizaba. Es una tradicional ceremonia que los papas celebran en la fiesta del bautismo del Señor. Y les dejamos con las palabras que nos ha dirigido el Santo Padre en su catequesis semanal del miércoles. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy continúo la reflexión sobre el bautismo y me detengo en este aspecto. El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, miembros del pueblo de Dios. El Vaticano II expresaba esta verdad insistiendo en que este sacramento nos incorpora al pueblo de Dios, nos hace miembros de un pueblo que camina a lo largo de la historia. A través de la fuente bautismal, la gracia se transmite y el pueblo de Dios camina en el tiempo, difundiendo la bendición de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en un discípulo misionero. Por un lado, nunca dejamos de ser discípulos, de aprender, de recibir. Por otro, estamos llamados a la misión, a compartir lo que hemos recibido, lo que vivimos, la experiencia del amor, de la fe en la Trinidad. Estamos llamados a transmitir la fe. Nadie se salva por sí solo y todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestros pecados, a anunciar a los demás
la gracia que recibimos en el bautismo. Somos una comunidad. Y vivir juntos nuestra fe no es un adorno, sino algo esencial de la vida cristiana, algo esencial de nuestro ser de pueblo que camina en la historia y que da testimonio de que Jesús está vivo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los padres agustinos recoletos y a las religiosas de María Inmaculada, así como a los demás grupos venidos de España, Uruguay, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a tomar en serio su bautismo, siendo discípulos y misioneros del Evangelio, con la palabra y con el propio ejemplo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.